José María Cruzet, un investigador. José María Cruzet buscó y cumplió su destino en Venezuela. Adoptó como propio el pueblo de Taratara en el estado Falcón. En 1981 fundó el Centro de Investigaciones Antropológicas, Arqueológicas y Paleontológicas, CIAP, en la recién creada Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. ¿Cómo logró realizar su vocación para la arqueología y dejar así huellas para que los jóvenes pudieran seguir el camino? En 1956, llegan a las manos de Cruzet unas extrañas piedras talladas encontradas por un campesino inmigrante portugués de nombre Francisco Figueroa. Puñales de piedras, en el Jobo, en el Valle del Río Pedregal, en el estado Falcón. María Cruzet, un hombre, un científico de origen europeo, encuentra algunos restos de artefactos elaborados en piedras llamados líticas, en este caso una punta de flecha, con muestras pues, de trabajo muy bien elaborado, y nace pues, toda esa inquietud para descubrir el hombre primitivo, es decir, los pobladores tempranos del continente suramericano. Los primeros pues, restos líticos elaborados por el hombre. Y sorpresivamente en la región de Taratara y sus alrededores, me refiero a Taimataima, Moaco, Carrizal, Quebrado Cando, encuentra otros restos líticos expuestos sobre los sedimentos. Indudablemente que su inquietud por descubrir los restos esqueléticos de este hombre se transforma en su norte de ciencia, como investigador, como naturalista, y comienza, por supuesto, a tratar de descubrir a este hombre utilizando el método clásico que son las excavaciones. En algunos otros países, como en Chile o en Brasil, estos restos humanos, estos restos de artefactos líticos, fueron encontrados en cuevas, en cavernas, pero en la planicie falconiana se hizo necesaria las excavaciones. Cruzet acompaña al profesor Royo Gómez, profesor fundador del Museo de Geología de la Universidad Central de Venezuela, en las primeras excavaciones realizadas en Moaco. Yo estaba haciendo las excavaciones de Moaco con Royo Gómez y le preguntaba, vea, ¿qué tal? No, nosotros estamos haciendo arqueología aquí y tal. Entonces él me decía, no, él es mi maestro, Royo Gómez. Y Royo Gómez era un hombre bravo. No me quería que yo me acercara por allí, pero siempre... Decía, corre el muchacho, que usted tiene de muchacho ahí muy, muy añoñado, me decía. Royo Gómez, en este caso paleontólogo, encuentra también restos de megafauna. Entonces, juntos inician una gran labor. Una megafauna primitiva de hace 14.000 años que pudo haber coexistido con la presencia temprana del hombre, ese hombre cazador, ese hombre muy primitivo en todo el continente, porque ya él había descubierto previamente los artefactos líticos. Entonces se suma una gran cruzada en la búsqueda pues, de los restos de este humano. Es así como surge Taimataima. Lamentablemente para aquel entonces en Venezuela no existía la escuela de arqueología, no teníamos los profesionales formados para ello y Cruzet pues, tuvo que enfrentar numerosas e infinitas dificultades. Formar personal capacitado desde alguien muy simple como en principio como lo fue un excavador, hasta llegar a la gran complejidad de excavadores profesionales como hoy día lo tenemos, que es el caso de Lino y Leoncio en Taimataima, que iniciaron con él desde muy niños. Entonces es una historia muy bonita de contar, es una historia muy desafiante porque Cruzet enfrentó la gran situación de incertidumbre y de desconocimiento de lo que podría ser la presencia temprana del hombre en el continente suramericano.
Por supuesto, los investigadores europeos y norteamericanos estaban más avanzados que nosotros para aquel momento, y en todo momento fue desconocido el aporte que Cruces hacía a la ciencia, a la arqueología, a la antropología, porque sus primeros datos fueron totalmente rechazados cuando él hablaba de la presencia temprana con una edad de 14.000 años en el continente, cuando se suponía que el hombre había pasado por el estrecho de Bering hace apenas unos 7 o 8 mil años. Entonces era incongruente y no cuadraba, o sea, no calificaba para los estándares que los investigadores norteamericanos o europeos de aquel momento lo habían establecido. Él empezó haciendo arqueología, digamos, hasta desde los 10 años. Él, alrededor de su ciudad natal, es Barcelona, de España, él recogía tiestos y escarbaba, y eso es lo que a él le gustaba. Desde los 10 años él lo hizo. El profesor empezó estudios de arqueología en la universidad en Barcelona, pero lo truncó la Guerra Civil Española. El profesor Cruces llegó a Venezuela en 1939. Tenía 28 años, que era el final de la Guerra Civil Española. A él no le gustaba decir que él había venido, sino que él decía, a mí me trajeron. Vino en un barco mercante, vino de cocinero, vino con $10 y una maletica, no vino sin más. Él en sus inicios fue como proyector de cine en Caracas y en La Guaira, empezó, esos fueron sus primeros trabajos. Y luego poco a poco se fue abriendo campo en los colegios y daba dibujo técnico en algunos colegios de Caracas, Colegio Compás, otros colegios, él empezó así. Y empezó con historia también, pero lo que a él le gustaba era la arqueología. Y entonces él empieza a recorrer el lago de Valencia sin recursos, pero eso es lo que a él le gustaba. Y él empezó recogiendo material. Walter Dupuy, que era en ese momento el director del Museo de Ciencias Naturales, y también conoció a Antonio Requena, que también lo ayudó y lo acompañó en muchas de sus excavaciones. Y poco a poco pues ya fue teniendo relación con el Museo de Ciencias Naturales, que en aquel momento era el único lugar donde él podía llevar los resultados de sus investigaciones. A tal punto que, bueno, en 1944 llegó a ser director del Museo de Ciencias Naturales hasta 1963. Asombra que a solo 5 años de su llegada, ocupe ya el cargo de director y conservador de arqueología en el Museo de Ciencias en Caracas. Cruces, en su figura de director del Museo de Ciencias, dio origen a la colección que hoy conforma el Patrimonio Cultural Nacional. Es uno de los mayores aportes, desprendido, como siempre lo fue, y con unas muy buenas relaciones internacionales en la cual se manejó mucho el canje, el intercambio, la apertura de la academia, en la cual también el Museo de Ciencias, a través del aporte que hizo Cruces, pudo conseguir objetos de Colombia, de Ecuador, de Panamá, de Costa Rica, en fin, enriqueció de una manera fundamental esta colección. Durante toda su larga vida, José María Cruces desarrolla una intensa actividad que lo lleva a recorrer casi la totalidad del territorio nacional. El profesor no estaba en un solo sitio. Él viajó mucho también con el rey Leopoldo de Bélgica, Leopoldo III de Bélgica, que era una persona que le gustaba mucho recorrer y tenía su vena también arqueológica.